La Encuesta Nacional sobre Salud y Envejecimiento en México, ENACEN del INEGI, da a conocer cuáles son los padecimientos que más afectan a los mexicanos de ese segmento de edad. La hipertensión arterial, la diabetes y la artritis son las enfermedades que más afectan a la población mexicana de 53 años o más, revela la encuesta. El documento, presentado este jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, con datos recabados en 2021, reveló, además, que las mujeres son las más afectadas por estas enfermedades crónico-degenerativas. El porcentaje de mujeres con diabetes aumentó 10.9% entre 2001 y 2021, al pasar de 15.1% a 26% en el grupo de 53 a 59 años. Y se elevó un 10.6% en el grupo de 60 años y más en el mismo periodo. La encuesta destaca que, en el caso de los hombres, el mayor número fue para el grupo de 60 años y más, con 9 puntos porcentuales, y de 8 puntos porcentuales entre el grupo de 53 a 59 años. También se identificó una tendencia al alza de la obesidad, pues en los últimos 20 años pasó en las mujeres adultas mayores del 25% al 30.1% y en los hombres del 18.1% al 23.3%. La encuesta identificó un aumento en los sentimientos de depresión en la población de 60 años y más, especialmente en aquellos que padecieron COVID-19, pues en este grupo la prevalencia pasó de 26.4% en 2018 a 35.5% en 2021. Con imágenes de Javier Celis, informó para Notivisión Víctor Salazar.